Siento que arranco la carretera, voy enferrado por la costera. Edwin Cass, antes de ser millonario, vivió en una familia humilde, no tenía que comer, cantaba en los camiones y estuvo a punto de renunciar a sus sueños. Edwin Osvaldo Parra Cázares nació en Culiacán, Sinaloa, el 30 de julio de 1994. Es el hermano menor de Johnny Cass, también voz de Grupo Firme. Aunque nació en Culiacán, su vida y desarrollo fue en Tijuana. Mediante unas historias de Instagram, contó que él vivía en una casa de la abuela y que recuerda que cuando se bañaba era prácticamente a la vista de todos. Ya que creció en una familia muy humilde que no podía darse los lujos de tener una puerta para su baño. Yo estaba chiquito, aquí, hasta aquí me bañaba, había una cortina ahí. El viento la volaba y toda la gente que pasaba aquí me miraba los huevillos. Acá el fundillo, aquí. Aquí era el baño. Aquí lavaba los tenis. Desde sus 10 años ya estaba decidido a ser exitoso en la música, así que se integró al grupo Reto Sierreño y tuvo paso por otras 4 bandas más. Su adolescencia no fue nada fácil. Durante la preparatoria luchó mucho para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Esto lo hizo para ayudar a su familia económicamente y también para ahorrar un poco de dinero y lanzarse en su sueño, que era la música. Edwin siempre estuvo limitado con el dinero. Las veces que no tenía que comer, era común verlo con un refresco y unos cacahuates en la mano. Diversos medios afirman que en más de una ocasión estuvo a punto de abandonar sus sueños y dedicarse a ejercer su carrera de mercadotecnia. Tengo muchos sentimientos encontrados. Hace muchos años, hace varios años batallaba mucho económicamente y por todo, en la música, todo. Pero comenzó a tener sus primeras presentaciones en eventos locales, ya que se daba a conocer mediante YouTube, en donde subía videos junto a sus amigos cantando covers. Esto no era todo. En sus tiempos libres se dedicó a cantar en los camiones y en el cruce fronterizo hacia Estados Unidos, pero no para ganarse unas monedas, sino para que su nombre comenzara a ser reconocido de boca en boca. Fue en esta misma etapa de la preparatoria cuando conoció a su esposa Daisy Anaí, con quien comenzó una relación desde el 2009. 6 años después se casaron y ese mismo año Daisy dio a luz a su primer hijo y recientemente nació su segunda hija. Grupo Firme fue creado por Edwin y Joaquín Ruiz en el 2014 en la ciudad de Tijuana. 6 jóvenes provenientes de varios estados de la República que se criaron en Tijuana y se juntaron y además compartieron su pasión por la música. Desde ese entonces ha recibido distintas nominaciones y reconocimientos. A pesar de que prácticamente ha pasado toda su vida junto a su esposa Daisy, hace un tiempo se corrió el rumor de que Edwin estaba celoso de Dariel Ramírez, el vocalista de Los Perdidos de Sinaloa, ya que era muy amigo de ella. Los Perdidos no eran mis amigos, pero también ahí andaban en la bola. Entonces, ni enemigos tampoco, pues no, simplemente no se llevaba con él. En una entrevista se le cuestionó a Dariel sobre esto y respondió que sí, que él y Daisy habían tenido una amistad hace años, pero en su momento llegó a recibir un reclamo por parte de Edwin y decidió alejarse de esta mujer. ¿Cómo se enteró Edwin de esta amistad? ¿Hubo algún problema? ¿Te reclamó algo? No. Una vez me llegó por ahí a decir algo, pero no, todo tranquilo. A finales de agosto del 2021, el cantante tuvo que ser atendido antes de subir al escenario y fue apoyado por los paramédicos. Lo que sucedió fue que el artista fue picado por una avispa y se comenzó a sentir muy mal. Estaba ahí atrás, no me va picando una abeja aquí en la frente. En la frente, hijo de chingada. En la chumpa. Muchos se burlaron de la situación diciendo que no aguanta ni un piquete de insecto, pero luego de que se dio a conocer esta noticia, quiso compartir una anécdota que vivió en su infancia para explicar el por qué se sintió mal. Oigan, ya me tienen harto con el meme de que Chalino así, yo con la abeja así. Relata que de pequeño, mientras jugaba con un panal de abejas, lo picaron y se hinchó, todo a tal grado de llevarlo al doctor para inyectarle algo y que se le bajara lo inflamado. Madre, explícales por favor, explícales por qué estoy así con las abejas.
Pues sí, con toda la razón, porque de chiquito andaba jugando con un panal de abejas y le picaron las abejas. Se hinchó, le picaron varias abejas en la cara y se hinchó todo y se estaba trabando. O así como se dio cuenta que es alérgico a las avispas, hormigas y algunos otros insectos. Es alérgico a todo, a las hormigas esas rojas y Recientemente dio a conocer por medio de Instagram que sufrió una caída dentro de su casa y podría cancelar las fechas próximas de sus conciertos debido a la gravedad del golpe. Pero afortunadamente fue atendido a tiempo y estará bien si sigue en sus terapias. Te rehusas a ponerte la faja que te traje, pero vas a ver al rato que vas a caminar mejor si te la pones. Vamos a ver, veremos, dice el ciego. Debido a estos dos pequeños incidentes, el cantante ha pensado en hacerse una limpia en Cancún. Hace unos días dio de qué hablar, ya que en una fiesta buscó al maquillista Luis Torres para que le diera una manita de gato. El cantante fue modelo de rostro y así logró romper estereotipos machistas que en el género musical en el que se desenvuelve siempre están presentes, pero él ha demostrado que es una persona diferente a la mayoría. Torres mencionó que Edwin es el claro ejemplo de que no solo las mujeres y personas gays pueden maquillarse. Obviamente el cantante tiene que dar el ejemplo y apoyar a la comunidad, ya que su hermano Johnny Cass recientemente se declaró homosexual mediante un video de YouTube. No, señores, no es actuado. En efecto, soy gay. Pero pues como te digo, es algo de toda la vida, es algo súper natural. Uno de los escándalos más sonados fue cuando se le preguntó a Cristian Nodal si hay alguna probabilidad de que hiciera una colaboración con Grupo Firme y la respuesta fue que no, porque no le gustaba la música que hacían ellos. Creo que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música. Esto hizo que Nodal recibiera muchos comentarios de odio, no solo por parte de los fans, sino también de famosos como Remy Valenzuela y Beto Vega. Y quiero aclarar y pedir perdón a todos ustedes, a todos los fans de otros artistas y a los artistas que se sintieron ofendidos porque ayer hice una actividad de que tanta probabilidad había de duetos, de que yo hiciera algo y no pensé que iba a ofender a alguien. Soy muy crudo para decir, estoy muy para hablar. Gracias a todos los éxitos, la fama y la fortuna que han logrado, este cotizado cantante disfruta de una vida tranquila con algunos lujos, como su avión privado, le compró una casa con jacuzzi a su mamá en modo de agradecimiento por todo el apoyo, le gusta usar ropa de costosas marcas, le regaló una camioneta a su abuelo. Pues serio ustedes, súbase. Se convirtió en socio de un restaurante de mariscos en Colombia y hace poco anunció su colaboración con la marca de ropa Pavi Italy. Es hermoso diálogo y quiero agradecer mucho a mi equipo de marketing que los tengo ahí en friega. Y quiero agradecer aún más a mi amigo Virgilio por confiar en mí. Nada en su vida ha sido sencillo y todo lo que ha logrado hasta estos momentos es equivalente al esfuerzo que ha dado durante años. Sin duda alguna que Edwin Cázares es un ejemplo de superación y motivación para miles de mexicanos. Amigos, ¿qué les pareció esta increíble historia? Estaré leyendo y comentando. Yo los espero en mis redes sociales. Yo soy su amiga Dulce Gypsy. Les mando muchísimos besos y los veo en el próximo.